Ok, también llegaste ya a la última instancia de Okumoko. Va a tener Loser Finals entre Sean The One y Carlota. Ambos se han pegado a la Manzarran. ¿Cómo tener al Terry? De Sean The One acaba de aparecer un hidden character. Lo desbloqueó con el código Konami, Jimmy Pana. Y aparece el chico Neo Geo por parte de Sean The One. Veamos que lo ha practicado, por lo menos partió bien. Se sabe los combos y con la box quizá se le facilita un poco la pega de los inputs. Que no sabría decirlo, la verdad. Empiezan los crack shoot por parte de... que va a intentar de lo posible sacar la mayor cantidad de daño posible. Creo que lo va a sacar hacia afuera, power dunk, pegándose la misión, cambiando el ángulo y finalmente ganando el RPS ahí a favor de Sean, que finalmente es cazado por Carly con bastante facilidad con Spade. Una de las debilidades ahí que puede notarse de Terry es que no es tan fácil como otros personajes, pero igual es limpiado. Ya, ya, ya Power Knight finalmente se pega la misión, se equipara la situación de stops, empiezan los setups de parte de... Pensé que se había matado, me quedé en silencio porque de verdad pensé en un momento que se había muerto. Tradean los movimientos, interacción chistosa, clásico de los multijitters en este juego que están mal hechos. Sale de la mugre para abajo del Sean, se lo llevan en cero. Y empiezan los clásicos combitos de Terry. Viene ahí el SDI por parte de Jarroca, que le quita como 2 años de vida útil al control para salirse de ese combo. Barry Knuckle que no conecta. Lo vemos jugando ya su juego, hay una mezcla entre hacer una pared de movimiento junto con una especie como de soneo. Excelente el dodge. Y finalmente con ese power tank con input se lo lleva. La situación se equipara otra vez en stocks. El uso de los clásicos combos por parte de desde One Sean para seguir inflando daño. Gracias, que sigue sacando personajes, sigue preparando la situación. Esta vez los frames de ese movimiento cuando lo buferean le permite sacar más keyframes, porque lo necesita obviamente. Y claro está, se pone hasta azul el mono. Uy, le pegó el spike. No, pero es suficiente en un stage tan chiquitito como lo es Smashville para llevárselo. Terry se lleva el primer hit con su clásico. Ok. Veamos si se mantienen los personajes. Aparece el Kazuya Vision por parte de Sean, que lo más probable es que sacó al Terry en base al stage y no tanto así al personaje. Empieza el combo de leche, jab jabs para acumular más daño, el drag down que lo deja fuera de la plataforma,
la seguidilla de ese string no fue suficiente. Finalmente le hace la clásica de los casos y a Mishima en este game. Y lo chanean cero. Increíble. Nuevamente vemos Billy Mays. O sea, ya como el 100%, pero es un personaje bastante pesado, entonces no se va a morir tan fácil. Todavía está la presencia del Rage Drive. Viene ahí el uso de los Nails a los Uppers para acumular mayor daño. Vaquerazo para afuera. Quiere pegar ahí con el Spin. La Pin no va a ser suficiente. Se va el Rage Drive, se va el factor de DLC. Y finalmente le ganan en rango. Buenos días. Empiezan nuevamente los combos del Quack para seguir acumulando porcentaje excelente en la secuencia. Y cómo extendió ese combo con un backer ahí iniciando un poco el finisher. Aunque ahora lamentablemente se vuelve a comer el combo chano, pero lo salva el DI, la armadura del movimiento. Momento de DLC. Se logra reincorporar al stage. Bueno, eso del ataque era por parte de Carloja para reincorporarse, y ahora sí, con la cuenta. Los poco en punish por parte de Sean. Le castiga ahí con un movimiento que está muy 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 estaleado. Y finalmente, momento DLC otra vez con que el Opi le gana el paquete. El Carloja. Movimiento que entre comillas se expande, pero al mismo tiempo también tiene un poco. Y después lo que acaba de pasar, me parece que tiene interferencia en lo que pasó ya al principio o en alguna parte del juego. Lo más seguro, considerando que después no conectó recién. Y de hecho, el juego no está haciendo la interacción. El chomp tradea con el aéreo del. Y se le sigue complicando la situación, pero ya un backer se lo logra llevar. Y ojito, ojito, que hasta recién iba ganando el chat. Ahora está ahí, literalmente está igual. Situación de neutral en donde ambos van a buscar un hito activo. No va a ser suficiente. El láser que no va a conectar a nada. Para que el Harding empieza por soluciones segura, intentando formarse la chance de utilizar un guapo antes de que se muera en el proceso. Se queda agarrado el Dech. Muy bien ahí la reacción por parte del Harding. Uy, no lo logran castigar. Pero blandito, operito, parrito. ¡Wow! Excelente por parte de Harlonga. El juego de esa ejecución precisa equipara la situación 1-1. Nada que decir. Literalmente outplayaron a Sean en dos movimientos. Le hacen la clásica de los Dragon. Carloca ya lo equipararon en un abrir y cerrar de ojo. Increíble la capacidad que tiene el grande Spartaño. Finalmente ese dash attack no se lo va a llevar, pero contra pesadito. Quiso buscar el punch strike, no lo logra conectar. Y ahí no sé qué pasó, creo que le extendió el hitbox el baño. Ahí sí fue momento de DLC porque los iframes del próximo se lo llevaron. Le pasó factura al Harley, que le sigue siendo bien ahí y ahí a los movimientos, y ese backer todavía no se lo va a llevar. Lo logra limpiar con ese fair.
no la va a contar el Cazuela. La pierde en este preciso instante el stock, pero es Electric que no logra conectar, le salva la vida la situación de Tech en la plataforma, pero finalmente él, Yoshimushima, solo logra llevar. Empieza la seguidilla de Optics. Se han utilizado un PJ bastante pesadito, por lo tanto, hacer esa seguidilla de Optics no le va a gustar a Harvey, menos con la capacidad y el dominio que tiene su personaje. Bueno, eso es Neir, casi le hace el bueno aquí a Mandy, lo quieren buscar ahí con el Comandra, no va a ser suficiente. Lo sale a limpiar nuevamente, que en una situación complicada, y me parece que ahora sí ya no vuelve. Bien, ahí el Eiros 8 por parte de Gazuela Mishima, pero eventualmente muy feo, un movimiento muy unsafe, mucho endlock, es castigado, y ojito que todavía Harley Davidson tiene el guau. Empiezan los combos, le hace la mansa secuencia, pero estaba muy cerca del centro del stage y tampoco tenía el daño suficiente como para irse a terminar. Estaba cerca de un abrazo. Mira ahí el uso del Common Grab de Key Reverse por parte de Harley, que le ha sufrido ahí a situaciones complicadas para Sean, el cual no ha costado la chance de poder volver. Y finalmente, luego de hacer una, dos o hasta tres veces una situación de leche, finiquita las stocks sin dejarle probar el sabor del neutral ni el de la ventaja. Carrionga a un solo game de avanzar a Grand Finals contra el Caster. Empiezan los combos del Quad para sacar la mayor cantidad de daño posible. 59% de una maravillosa string. Lo agarra Silean, el mismo daño, o es que más. Se logra salvar nuevamente Carlonga gracias a las plataformas del stage. El Quad va a seguir distanciándose un poco del range del Cazuela. Qué bueno, quiere matar. Finalmente hace la pega. Dio cuenta Carly de la cantidad de. No fue un STI como tal, pero aún sigue siendo el lento. Command Grab finalmente se la pega. Increíble como el Carly prácticamente no se ha comido ninguna eléctrica. Y ahora lo tiene mil. Tiene el guas medio cargado, pero buena la propuesta. No lo logra. Está en mucho porcentaje el Harley, y esto puede ser peligroso para el Sean. Se va a recolgar de la plataforma y finalmente se pega un flanqueo preciso para llevárselo. Sean no desaprovecha los keyframes de salir de la plataforma de respawn. Se lleva la stock, pero ya lo tienen en 65-78%. Es increíble el damage que tiene este main wah para sacar la mayor cantidad de daño posible. Lo salen a buscar, no fue suficiente, le dejan ahí en una situación de hitstun, complicada la cosa. Muy bien, excelente ahí por parte de Farlonga, que se sale ahí un poquito de la situación peleaguda, pero o sea, no se queda atrás. Electric into Oppi solo logra llevar 90% a cero. Es Kazuya Mishima, todavía tiene Rage Drive, se le puede complicar la situación al Harley. Posible estalear lo que pueda el factor de IRC, y se lo va a intentar llevar en el proceso sin abrirse con una cochina. Viene ahí el uso del Nair para resetear la situación de la esquina. Ojito, se va a Rage Drive. 157%, que puede ser muy, muy, muy peligroso para el Sean, que se lo lleva. Excelente el día y por parte de Harley, que eventualmente, luego de un Air Dodge precioso, desesperándose para llevárselo, es castigado con un vaquerazo. Y Harley Davidson avanza a Grand Finals en un 3-1.